Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy, bueno, me acabo de levantar, son las 7 y 20 de la mañana y no sé por qué, digo, me voy a poner a trabajar, no sé qué, no sé cuánto, pero he dicho, me voy a echar un partidazo o unos cuantos del Toe Spin que me, no sé, me apetecen, hace tiempo que no juego y vamos a ello, vamos a ello, vamos a espabilarnos, pero bien. Además, se me ha ocurrido jugar un modo carrera, no un modo carrera, no, un rey de la pista, o sea, un modo diferente, y he estado pensando un poquito qué tenistas puedo poner. Y ojo, cuidado, porque yo voy a jugar con Carlitos Alcaraz y va a ser bastante interesante, porque voy a jugar contra Rafter, ¿vale? Que creo que va a ser complicado. Luego va a ser Murray también. Y el siguiente creo que va a ser Agassi. Amigos, creo que va a ser Agassi, porque Agassi también juega muy bien. Porque el otro, ¿quién podría ser? Ah, no, no, perdón, quería poner Williams. Vale, pues vamos a poner a Serena Williams. Vamos a ponerla así. De hecho, a Murray lo voy a poner en verde. Y Rafter, ¿qué colores tiene? El azul este es que no me convence mucho. Vamos a dejarlo en negro, vamos a dejarlo en verde y vamos a dejarlo en amarillo. Es que el amarillo no me gusta. Este o este, el rojo. Venga, el rojo, ¿no? Vamos a ello, vamos a jugar en máxima dificultad y vamos a ver qué tal. Son jugadores, de hecho, vamos a verlos. Le he dado para atrás, ¿vale? Porque me interesa ver cómo era esto. Así, vale, tenemos el contragolpe. Pablo, ¿qué estás haciendo? Por favor, no la líes, no la líes, que le da para atrás sin querer. A ver, que se me ha quitado todo. Nos ponemos nosotros, ¿vale? Que tenemos contragolpe y más largo mejor. Madre mía, sabemos lo que nos gusta, ¿no? Luego tenemos también a Rafter, que tenemos voleas espectaculares, experto en voleas bajas y primera línea. O sea, primera línea no lo había leído en la vida. Y luego tenemos también a Murray, que ya sabemos cómo es Murray, experto en llegadas, experto en contrapiés y golpes bajos. Así que nada, le ponemos el verde. Y luego, por último, Williams. ¿Por qué? Pues porque tiene cohete instantáneo, sacador 10 y contragolpe. Podría haber puesto, por ejemplo, a... coño, a este que no me sale ahora mismo el nombre, a Roddick. Y bueno, pues prefiero poner a una chica. Así que nada, la tenemos ahí con la roja, habíamos dicho. Así que vamos a ello. Tenemos tres tipos distintos, ¿no? De estilos de juego. Así que creo que va a estar bastante guapo. Y vamos a jugar superficie aquí, ¿no? En el US Open, que siempre me gusta mucho. Es como muy bonito. Así que sí, vamos a irnos para allá, creo yo. 3 puntos, ¿no? Duración de los partidos, vamos a ponerle 7 puntos. Y vamos a ganar 7 partidos, ¿no? Hay que ganar 7 partidos. Está bien, ¿no? ¿O no? ¿O son demasiados? Creo que está bien. Bueno, se puede hasta 20. Vamos a poner 7, a lo mejor es algo largo. No sé qué haré, no sé si editaré un poco el vídeo, tampoco es que tenga mucho tiempo. Dentro de una semanita o 10 días voy a tener ya vacaciones, así que de puta madre, ¿no? Voy a empezar a hacer de todo, tío. Tengo una gana de hacer comparativas, de hablar del nuevo juego que se viene de tenis, que ya sabes que es el Match Point, que quiero ponerlo a parir directamente porque es, bueno... Tengo muchas cosas que comentar sobre él. Y no he dicho prácticamente nada negativo. Me cago en Panini. Pero bueno, bienvenido a Rey de la Pista. Dos jugadores disputarán un primer partido. El primero que consiga 7 puntos gana. Al final del partido, el ganador se queda en la pista. El perdedor es eliminado. Cuando llegue un nuevo participante, dará comienzo un nuevo partido. El primer jugador que gane 7 partidos será el Rey de la Pista. Muy bien. Tenemos el primer contrincante, que es... ay, Serenita, así que venga, vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Me voy a poner los auriculares. Algo que no te espera, chica. Espera, hombre. Bueno, va a empezar fuerte, no, lo siento. Bueno, ahí estamos con el tema de la potencia. Así que nada, era su saque, tampoco me preocupa. Saco yo, es tiebreak. Además, ¿no? 7 puntos, yo creo que es perfecto. Es jugándolo a tiebreak. Y me he colocado mal en el saque, pero bueno. Quiero jugar como Alcaraz. Yo no lo sé, ¿eh? Yo creo que quiero jugar como yo. Pero bueno,
Venga, pilla. Vámonos. 2-1. Player 1. Venga, buena. Buenísima. Venga, vamos. Tengo ganas de jugar contra Murray y a ver si lo maldito reviento. Aunque igual me revienta él, ¿eh? Venga, toma ángulo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Buena. Buah, es que es muy potente, ¿eh? Es que es muy potente. Ay, como me lo esperaba, chiquilla. Menos mal que no me has hecho el contrapié porque me lo comía. Aquí sí, ¿lo ves? Pues ojo, cuidado, ¿eh? De momento. De momento, momento. Venga, vamos a colocarnos aquí. Buen saque, ¿eh? Uf. Tenía que haber tirado potente. Así, de potente. Vámonos, ¿eh? Qué buen paralelo, la verdad. Buen paralelo, va. Bueno, a ver si empezamos a sacar un poquito mejor. Esta... Vaya restaco, ¿no? Buen angulaco. Vale, intenta golpear potente. Más que otra cosa, está muy lejos, pero va a llegar, me va a ser el cruzado, ¿no? Llegamos, intento poner la cortita. El globaco. Muy buena, muy buena. Buenísima. Contrapié, vamos. Ahí está, que corra. Va a llegar, uy, no llega, ¿eh? No ha llegado, vamos. Pie cambiado. Vale, era importante ganar un resto. Joder, chaval, por favor, pásamela. ¡No he llegado! ¡Increíble! ¡Para arriba! Vámonos, esa es buenísima. Y esa es buenísima. Fíjate cómo hemos pasado de la defensa al ataque, ¿eh? Le hemos tirado una profunda a los pies, que se le ha complicado un poquito la devolución. Y vamos a jugar un poquito con efecto esta vez. Se me queda en la red. Vale. Buscamos ahí el angulaco. ¡Guau, chaval! Punto de partido. Hija mía. Madre mía con los restos. Vale, saca y hay que romperle. Tenía que haber sacado cruzado, tío. Buena. Nah, 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 me gana, me gana. ¡Ojo! ¡Ojo! Ese paralelo no lo he hecho del todo bien, ¿eh? Necesitaba un poquito más de potencia. Contra Rafter. Y luego la final, entre comillas, contra Murray. De esta primera ronda. ¡Ay, qué coño! ¿Qué saca? ¿No ha salido el paralelo? ¿Te imaginas? No. Es que es muy complicado el globo, de verdad. A ver si así lo practicamos. Rafter va a ser complicado, ¿eh? Ya sabéis que en el modo carrera en el modo carrera que he estado subiendo del Top Spin, que vendrá de nuevo, no sé si en directo o con vídeos más editados y tal, ojo, en unos 12 días o por ahí, en dos semanitas, tenemos de vuelta a serie. Pero bueno, como digo, me enfrenté a Rafter, tío, y no veas, ¿eh? Joder, chaval. Venga. Hay que romperle, ¿eh? De momento todos hemos ganado. Joder, colega. Joder, colega, lo que acabo de hacer, chaval. Vamos a verlo. Vamos a verlo repetido porque ni me lo esperaba, ¿sabes? Ni me lo esperaba. Vaya resto. Vaya resto espectacular. No. Bien el globo, ¿no? Vamos. ¡Ojo! ¡Motivado! Toma. Me iba a hacer una dejada, pero he dicho, no, no, no. No quiero que suba la red. Rafter, no quiero que suba la red. Mira el globo, ¿eh? Me ha salido, tío. No me ha salido muy profundo, pero me ha salido, tío. Le da de espalda, que el otro día había uno haciendo eso, pero en dobles, y que le salió una especie de globo y ganó así el punto. O sea, estaba en la red
intentó volearla o rematarla, por así decirlo, no lo consiguió, corrió hacia atrás y le dio de espalda, ¿sabes? Como Rafter, igual, y le hizo un globo a los dos, ¿sabes? Porque era un partido de doble, que me está entrando hipo. Bien, fuera, lo he sacado potente. Guay. ¡Ojo! ¡No, tío! Venga, pa' tu casa. Ahí no he tenido miedo, no he querido darle ni ángulo. He dicho, esto está ganado, le doy potente a la esquina. Ya está, fuera. Y no la pilla, punto de partido, 6. La verdad. ¡Toma, toma! Y yo vaya restaco, ¿no? ¡Ay! Lástima, ¿eh? ¡Buenísima! Pero tío, ¿habéis visto los passing? Se viene el gran desafío. Murray. Vamos a por él, ¿eh? Venga. Tranquilito, ¿eh? Vale, le buscamos todo el rato el revés. Mierda. Vale, fuerte. Pa' tu casa, vámonos. Vámonos, no ha tirado de momento mucho de ángulo, ¿eh? Joder. Vale, ojo. No, tío, la dejada. Yo creo, a ver, era buena. O sea, creo que no la ha liado tampoco mucho. Hijo de su prima que llega a contrapié. Vamos. Y ahora apretamos. Buenísima. Bien. Ahí cortadito. Angulado, tío. Porque no quería hacer que botara mucho la pelota. Bien, ¿eh? Bien atento ahí, sí, señor. Y buena volea esa. Esa volea de cortado era la necesaria. Y esta, bueno, yo creo que esta tampoco era tan necesaria, pero bueno. Le di a cortado porque creía que se me iba a complicar. Buena. Venga, va. No voy a subir todavía. Buena. Ahora sí subimos. ¡Qué mamón! ¿Lo ves? Eso hace un golpe plano. Buena. Ah, tío, buscaba ahí el paralelo guapo ese que me salió contra Rafter, pero aquí lo tenemos. Se notaba cansado, ¿eh, Murray? Se notaba cansado Murray, sí, señor. Buena, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ángulo? Pues toma ángulo. Toma ángulo y toma... Y toma nada. ¡Para arriba! Esa ha sido una cagada, creo, ¿eh? Esa ha sido una cagada. Me ha faltado un poquito de profundidad, tío. Si no, hubiese llegado. Vamos, ahí potente. Y no ha podido devolverlo. 5, ¿eh? Ah, lástima, tío. Vale, ¿se viene? No, no se viene, qué puta mierda ha sido eso. ¡Ojo! Ya. Pero no pasa nada, ¿eh? A ver si le ganamos un saque más. Vale, cuidado con el ángulo ahora. Vale. Bien, se lo devolvemos. Y para tu casa, sí señor. Sí señor. A un punto, ¿eh? ¿Le hacemos un ace? Va a ser que no. ¿Qué dices, colega? ¿Qué dices, colega?
No, hombre, no. Iba bien el saque. ¿Qué dice? Línea, chaval. No, 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 no. No, tío, no. Joder, que no sale, colega. Vale, cagadote. Cagadote, tío, me cago en la puta. Punto de partido. Me cago en todo lo cable. Vale, por favor. Eso es bien. Mal. Que menos mal. He intentado golpear potente por eso, tío. Porque vale, vamos a golpear potente. A ver si no la devuelve tan bien y puedo hacer algo. Tío, tenía que haber ganado hace 2 puntos. O sea, en mi último saque, me parece, con un golpe angulado que no he hecho tan bien, tío. Y eso se me ha complicado. Tenemos 3 victorias, son 7, ¿eh? ¿Son 7? Son 7, ¿no? Se me ha ido un poco la olla. 7 son muchos, son 7 partidos. Bueno, da igual, vamos a ello. De momento más o menos dominando. El que más me ha costado ha sido Murray. Lógico también. Tranquilita, ¿eh? Que sacas tú muy fuerte. Ha sacado 168, pero a mí me había parecido más fuerte. A ver el paralelo. Ahí está, estoy intentando jugar preciso. Y ahora un golpe potente y bastante bien en paralelo, ¿sabes? O sea, muy, muy bueno. Que no es fácil hacer un paralelo potente. O sea, con un golpe potente. Tomáis, hay que practicarlo también. Claro que sí. Vamos a por el otro. A ver, bueno, más o menos. Vale, creo que igual era mejor al revés, pero no pasa nada. Vamos a llegar, llegamos. Otra cagadota. Vale, eso sí que ha sido cagadita. Eso también ha sido cagadita, pero yo creo que voy a llegar. Eso sí que ha sido una cagada, esa también por parte de ella. ¡Ojo! Buenísima. ¿Habéis visto cómo le hemos dado fuerza ahí a ese paralelo? Y ha sido clave, ¿eh? Ha sido clave. Qué lástima que no ha hecho un gran Willy o algo. También es verdad que no ha llegado, ¿eh? No ha llegado bien. O sea, no ha llegado bien para hacer eso, ¿no? Pero bueno. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ello, ¿eh? Tranquilita. Tranquilita, ¿eh? Uy, ya ha llegado, chaval. Buenísimo el ángulo. Buenísimo el ángulo, bien. Vale, saque abierto para desplazarme. Intento devolvérsela al revés. Se pone de derecha. No, no pilla el contrapié de milagro. Yo intento hacer lo mismo. Ella también. Vaya lucha. Vamos a hacerle una dejada que nos espera. Si se la ha esperado, me va a hacer... ¡Wow! Muy buena. Profundo. No sabía lo que me iba a hacer. Si un paralelo o un cruzado, ¿sabes? Porque la bola... La bola estaba muy alta, tío. La dejada, me refiero. Buen saque. A la T. Que no ha servido de nada. Pero... El saque era bueno. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Hemos llegado. Bueno, está bien. Vale, cuidadito, ¿eh? Nos ha ganado el saque. El... Buena. Bien, bien, bien. Sí, señor. Buen revés ahí saltando, ¿eh? Un puntito. Bueno, bueno, bueno. Que igual me comí el saque, ¿eh? Ojo, igual me comí el saque. Vamos a adelantarnos. Buen saque también, ¿eh? Guau, chaval, qué buen golpe. Para tu casa. Vamos a subir, que creo que llega. Y para tu casa. Sí, señor. Definimos bien con un buen rematito. Le iba a hacer una dejada, ¿eh? O sea, en la red le iba a hacer una dejada. Lo que pasa es que me ha hecho un globito malo. Y entonces ya, pues, el remate. En el remate no se puede hacer una dejada. Molaría.
cuando yo haga un juego de tenis, que estoy pendiente de hacerlo y ya estoy estudiándolo y tal, se va a poder hacer una dejada de remate. Vamos, que sí se va a poder hacer. Va a ser la hostia. Vale. Venga, para que subas, crack. Uy, 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 uy. Vamos a subir de segundo, que no se lo espera. Joder, qué mierda, tío. No me esperaba que me latease a la derecha. Muy mal resto por mi parte. Buena, buenísima. Buenísima. ¡Oh! Creo que le da fatal, ¿eh? Sí. Bueno, no. Ha sido suficiente. Es que no sabía si le había dado al botón antes de tiempo, tío. Uy, 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 uy. Está buscando ya el paralelo. El paralelo. Venga. Bueno, estoy jodido. Estoy jodido, ¿sabes? Se la pongo a la derecha al cuerpo, o sea que... chungo. ¡Ojo! Me está saliendo muy bien, ¿eh? Venga. Sí, se me ha ido un poquito, bueno. Bien, bien, bien. Los golpes potentes como que le cuesta un poquito, ¿no? Tenemos demasiada potencia. También en el saque. Vamos a ver si metemos alguna, hombre. ¡Potencia! ¿Llega? No, perfecto. Vamos a ello. Vale, vamos a hacerle un cortado bajito. Ahí está, que se le complica con el bote. Buen globo, por favor. Sí, señor. Me queda pensando si paralelo o cruzado, tío. Y he estado mirando más al otro que a mí. ¡Qué mamón! No, habéis visto lo rápido que le he dado porque era un golpe de volea fuerte con el círculo. Con el golpe liftado va a ser la volea fuerte, que obviamente es mucho más complicada y te la juegas más, pero digo, bueno, si me la pone cruz. Y yo. ¿Globo? Globo paralelo, ¿te imaginas, tío? Es que no veía ahí un paralelo cortado ni nada, tío. Porque Rafter se mueve muy bien la red, aunque no lo esté pareciendo ahora en este. En este partido mucho. Sobre todo por la derecha, ¿no? Que le estoy haciendo unos paralelos de cuidado, pero el contrapié ese, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿no? Perfecto. Perfecto. A ver si da tiempo a jugar otra vez con Rafter, que a mí me mola bastante los que suben la red y todo el rollo. Pero de momento, bastante. Es que me he levantado con mucha energía, gente. O sea, el lunes no dormí nada. Espérate, voy a mirar cuánto he dormido, porque es que es increíble. ¿Vale? ¿Fuera? A ver, ¿dónde está? Bien. Y si ese paralelo lo hiciera bien, tío, como me lo esperaba. Quería profunda, tío, no ha salido. Pues ahora a sufrir, mierda. Claro, es que he dormido 7 horas y 27. El número mágico, gente. Por eso estoy más espabilado. Me acosté a las 11, me levanto a las 7. O sea que de puta madre. Puntuación 83. Bien, bien, bien. Es que llevo durmiendo bastante mal esta semanita. Bien, bien, ahí bien controlado. O sea, mira, el lunes no dormí. El martes dormí 3 horas 40. El miércoles dormí bien, 7 horas 46. El jueves 3 horas y 6 minutos. Y el viernes 5 horas 59. Y ya pues hoy, pues 7 horas 27, que es el número mágico, y estoy como un toro. Mira. No, tío, vaya dejada de mierda, colega. Mal, mal. Ojo. Es que no podemos hacer un paralelo, porque en el paralelo nos quedamos demasiado estáticos. Si hubiésemos jugado cruzado, podríamos habernos ido más al centro. Pero es que me cago en todo. Buena. Y para tu casa, vale. Hemos recuperado el mini break robado.
Vamos a ello. Ahora con el saque, importantísimo ganar esto, ¿eh? Buena, ¿eh? Tío, el saque no me sale, tío. No me sale con ángulo. Buen saque ese, ¿eh? Me la he jugado un poco. Dios mío, tío. Vale, me esperaba el cruzado, ¿sabéis por qué, no? Mierda, tío, qué golpe. No, tío, no. ¿Sabéis por qué me lo esperaba, no? Porque la pelota quedaba muy baja, tío. O sea, el globo. O sea, el globo no. Soy disléxico, gente. La dejada, fijaos. El... donde ha impactado le quedaba ya un poquito baja. Digo, no me va a ser paralelo. No sé qué, no sé cuánto. No le va a dar tan fuerte. Así que me tiro ya directamente al... al ángulo y a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que el paralelo me ha salido. Me ha salido bien, pero me faltaba un pelín de profundidad, tío. Buenísima, brutal. Muy buena también. Joder, Murray, tío, das algunas veces bastante asco. ¿Te lo han dicho alguna vez? Yo muchas veces jugando contigo, ¿no? Pero bueno, que estamos a otro level, colega. Que estamos a otro level, que madre mía, los angulacos que metemos también, ¿eh? Un resto de mierda. Otro golpe malo. Vale, como he podido, por favor, entra. Gracias. Buena, vale, y ahora ya podemos atacar. Lo que pasa es que ese golpe Se me queda muy corto, tío, ese paralelo, tío. Y eso es un problema, vale. Ojo, cuidado, que tenemos que ganar. Tenemos que romper, o sea, tenemos primero que ganar nuestro Zosaque y luego romperle, ¿vale? O sea que es el primero que llega a 7. No es el que haya diferencia de 2 ni su tía. Vale, así que saques. Concentración aquí. Quiero un saque espectacular, ¿eh? Saque de campeón. Vale, no ha sido un saque de campeón, pero suficiente. Buenísima. Buenísima. Vale, nos hemos defendido como hemos podido. Joder, colega. Ha buscado el contrapié, tu puta madre. Vale, 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 no pasa nada. Tranquilidad. No, hombre, no, al revés. Vale. Buscaba, joder, colega, si es que eres un hijo de la gran fruta. Claro, y ahí no la cruzas, ¿eh, mamón? Ahí no la cruzas. Cago en todo lo cagable. Bueno, hemos perdido una, no está mal, no está mal. Mi objetivo era no perder ningún partido, pero bueno. No lo he hecho. Lo he hecho como he podido. Le ha ganado Serena a Murray, pringado. Vale. Y ahora Rafter, o sea que todos tienen una victoria. Y ya juego yo contra Rafter. Perfecto, pues 5-1-1. A ver contra quién me toca después de Rafter. A lo mejor me toca Murray de nuevo. Podría ser, ¿no? Me gustaría que me tocara más Murray que Serena, la verdad. Así que vamos a por Rafter. Vamos a ganarle. Y terminamos el vídeo y esta liguilla con Murray, ojalá. Me cago en Panini. No he podido controlar esa, tío. No me la esperaba. Vale. Ahí está, buscando ángulos que se han complicado de volear. Pero ojo, cuidado que Rafter las volea increíble. O sea, que podría haber metido ahí una volea espectacular. Vamos, ya te digo yo. No. ¿Habéis visto lo bien que se mueve? Joder. Vale. Mira, muévete. Buena. Buenísima y un poquito más profunda. Apretamos, no hemos apretado mucho. ¡Para atrás, gilipollas! Le he dado, tío, pero me sale tarde. No sé si tiene que ver con los reflejos que tiene mi personaje, ¿vale? Porque, bueno, aquí tenemos los atributos del jugador para que los veáis un poco. Como mi volea es lamentable, un 39. Pero en cuanto a reflejos tenemos 67. No sé si el tema de ir para atrás a lo mejor es más de reflejos o yo qué sé. También es verdad que estoy muy cerca siempre de la red y eso, bueno, pues complica, ¿no? El... Bueno, ahí hemos perdido un poquito la...
Vale, vamos a subir, vamos a subir. Bien. Definiendo. Definiendo. De volea, sí señor. Buena, buena, buena. Corre, 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 corre. Es que es demasiado. ¿Habéis visto qué preciso le ha dado, tío? Buena. ¿Van 5-2? Sí, Pablo, van 5-2. Espabila. Espabila. Quien dice 5-2 debería ser 5-4. Así que espabila y vamos a ver si podemos meter los restos. Bien. Joder. No subas. Buscando el contrapié, va. Buen golpe, ahora sí subimos. Vale, bien. 5-4. Hay que ganar una mínimo. Pero vamos a intentar ganar dos. Vamos a buscar. Joder, colega. Vale, bien. Bien, bien, bien. Error no forzado. Estupendo. Flojita a los pies. Ojo el globo, ¿eh? Ojo que sube el kamikaze. Pilla esta. No me ha salido del todo bien. Pilla esta. Oh, oh. Globo, por favor. Vamos, me ha entrado. Me han entrado globacos. Me han entrado dos globacos, sí señor. Globo espectacular, tío. Este ángulo no me ha salido del todo bien. Pero bueno, menos mal que no me la ha liado, ¿eh? Además había un golpe plano, creo que el anterior a ese liftado que le había hecho, que era en carrera un poquito y que me suele salir bastante bien con ángulo. Y no me había salido, tío, qué lástima. Pero bueno, si no le hubiese ganado dos puntos antes. Pero ha sido bastante emocionante. Vamos a rematarlo con un maldito ace. ¡Vamos! ¡Dicho y hecho! Dicho y hecho, sí señor. Ahí miramos al entrenador y lo celebramos. Vale, a por el último, que es Murray, vámonos. Vámonos, Murray, voy a por ti. Voy a por ti. Vale, pues ha sido curioso, ¿no? Porque Murray ha perdido contra Serena. Y Serena ha perdido contra Rafter. O sea que... así ahí como piedra, papel, tijera. A correr. Buena. Vamos. Va a llegar el hijo de su prima y paralelaco. Bien. Pero habéis visto que se me ha quedado bajo de profundidad, ¿no? Se me ha quedado un poquito bajo de profundidad, tío. O sea, se me ha quedado el primer bote. No me he ido a la... muy al fondo, al contrario. Se me ha quedado a la mitad del campo, tío. Como a las líneas de... fijaos, mira dónde ha botado, ¿sabéis? Como una tercera parte, ¿no? No, no, nos alegramos mucho porque le hemos roto ya el primero. Y estamos un poco moscas porque el mamón nos ha ganado en el anterior. Vale, menos mal, se me complicaba. Y ahora queremos vengancita. Una vengancita buena sería meterle un 7-0. ¿Qué pasa? Que no me lo creo. No sé, es que yo para qué coño hablo, tío. Hago doble falta. ¿Cuándo hago doble falta? Nunca. Pues toma, si es que me cago un panini, tío. Es que tiraba la raqueta y todo. Anda, anda. Buen ángulo, ¿eh? Uf, uf, no llegas, mamón. Venga, bajita, que es la que yo quería. Lo he hecho queriendo, ¿eh? No lo he hecho por miedo ni nada. Lo he hecho queriendo porque digo, mira, me las vas a poner si te hago un golpe plano. Seguramente bote demasiado o lo que sea. Y como no le dé bien, no va a ir con velocidad. Y liftado va a botar todavía más. Y si Murray llega, tengo miedo, ¿sabes? Así que cortadito, la intentamos frenar lo máximo. Buscamos ahí un poquito al revés para abrir ángulo. Hacemos el ángulo. Y aquí me quedo pensando, porque es que, tío, es que en parte es peor, colega. Ojo que llegue. No. Es que, tío, hago un paralelo, tío, pero es que no me sale. Uy, 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 era ace, ¿eh?
Era Ace, gente. Joder, se los quiero un par a lo bueno, tío. Pero es que no salen. Esa profunda, ahí está, sí señor, colega. Bien. Vale, de momento tenemos la ventajita. Hay que romperle, eso sí. Buena. Bastante bien. Bastante buenísima. Brutal. Vale. Me ha puesto nervioso, ¿eh? Que iba a la T. El saque iba a la T. Vale, vamos a intentar buscar ángulo. Muy buen ángulo, ¿eh? Hemos buscado, sí señor. Ojo la dejada. Improvisada. Esa es. Buenísimo el pa... Hijo de su prima. No me ha salido muy bien. Venga, pa' tu puta casa. Vámonos. Me la ha jugado muchísimo, pero nos ha salido increíble, ¿no? Mira cómo le ha dado. Mira cómo ha perdido un poquito el control de la estabilidad del cuerpo y demás. Y bueno, la dejada no nos ha salido del todo bien. Podría haber sido un pelín mejor. También es verdad que el golpe era complicado, ¿eh? La pelota no era fácil hacer una buena dejada. Y ya luego ahí el paralelo lo celebramos increíble porque, joder, me cago en Panini. Teníamos que ganar el punto para tener estas cuatro bolitas de partido. Además que si no se nos podía haber complicado un poco, porque luego hago doble falta o lo que sea y pasa lo que pasa. Six, four, player one. Tranquilidad, cerramos con un ace. Me cago en Panini, colega. Vale, esta vez no hagas doble falta, ¿vale, colega? Bien. Si te mueves. Hijo de su prima. Que no va a salir. Buenísima. Vamos. No llego. Vale, calma, ¿eh? Calma, tenemos dos bolas de partido. Tenemos su saque. Pero es que quiero ganarle su saque, cojones. Esa es. Mierda. Vale, lo tenemos aquí, toma ángulo. Mamón. No me lo creo. Ojo, volea fuerte. Pa' tu casa. He estado por un momento a decir, le voy a poner el se la voy a echar a Murray. He dicho, no, 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 no. No, 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 no la líes. No la líes. Que queremos ganar. No, no quiero que la intente dar o algo. No, no. Podría ser bastante espectacular, bastante épico y todo el rollo. Pero no, o sea, ahí me acojona un poquito. He dicho, le doy un poquito de ángulo al remate y no se la tiro a él, que no quiero que la pille. En fin, campeones. Sí señor, me lo he pasado bastante bien. Espero que os haya molado. Hemos visto tres estilos diferentes. Y yo creo que bastante guapo, la verdad. Casi 40 minutitos de vídeo que se me han hecho muy cortos, no sé a vosotros. Tío, de verdad, como 10 minutos, ¿no? Y tío, me lo paso muy bien con el Toe Spin. Creo que es un juegazo. Pero no es el mejor simulador. Porque tengo que hablar de cuál es el mejor simulador de todos los videojuegos que han salido. Y creo que lo tengo un poquito claro. Y no es ni los de PC, como ya sabéis, como el Full Ace Tennis Simulator, ni el Toe Spin 4, ni el Tennis Elbow. Es otro que prácticamente mucha gente ni siquiera conoce, pero creo que es el mejor simulador realmente, o no, o igual hay gente que lo conoce pero que no le da mucha importancia. En fin, ya hablaremos de ello y de muchísimas otras cosas. Tengo muchas ganas. Muchísimas gracias por verlo y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós. Nada, partidazos, partidazos.